Muy buenas, menas. Sean todos Buenas, bienvenidos buenas. a Noticias y Dragones. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todos, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal este día? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Vamos a terminar bien. Vamos a informarnos de lo que pasó en el mundo de Por lo menos yo, Me he porque yo no sé saltado. qué pasó en absoluto. Esto es súper importante para mí personalmente. Bueno, qué bueno que estén acá. Redindo, esta es ya la segunda oportunidad que tenemos de esta colaboración constante entre los tres proyectos. Muy cool todo. Así que gracias por estar. Por favor, es lo más poder estar haciendo esto con ustedes dos. Es un Un lugar placer. que quedará marcado en el hito personal de proyectos hermosos. Absolutamente, absolutamente. Un gustazo estar acá y compartirlo con ustedes, con Taberna y también con Puel, que es nuestro referente a quien siempre recomendamos para tener noticias de D&D. Yo lo admiro lo al día que está y me entero primero cosas por él que por las páginas que lo hacen en inglés. Así que, hey, Catulo, vos estás en todos los canales, Está en gracias por todos la lados, gracias por suscripción. la suscripción, sí. Estuvo en nuestra liga de aventurera también No, lo jugando conociste en Catulo. persona, qué Sí, gusto. estamos en persona, Catulo ahí estuvo Qué firme junto a la ciudad de Flan defendiéndola de terribles peligros. bien, ¿De Catul. Flan? Voy a De rápido los Flan, anuncios que sí, de Flan. tenemos. Así arrancamos con esto. Bueno, estamos preparando un stream en vivo con todas las cositas que nos mandó WJ Laser. Que si no sabían, es uno de nuestros sponsors. Va a aparecer el link en algún momento ahí en el chat. Van a poder ir a su tienda de Instagram y si usan el código Taberturero van a tener un descuento. Hay de todo, súper económico, súper accesible. Muy recomendado para cualquiera que quiera comprar. La verdad, es genial. Se me Lo escucha usamos en la bajito. Liga de Aventureros, ¿eh? Lo usamos en la Liga de ¿Sí? Aventureros. Les encantan nuestros jugadores WJ de Láser. Así que Es buenísimo. ahí la tienen de usada de verdaderamente, ¿eh? Que me voy a acomodar un poco el micrófono que está por acá arriba. Ahí va. Ahí deberían escucharme más fuerte todavía. ¿Ustedes me escuchan mejor? ¿Cambio algo con ustedes? Mucho, mucho más claro, sí. ¿Mucho más Mejor, claro? mucho mejor. Buenísimo. Vamos a hacerlo todavía más. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Gracias. Así que está por ahí el link. Gracias, Bachi. Segundo, somos embajadores de D&D con este proyecto que tienen en Latinoamérica de ir traduciendo los manuales. Hay un grupo de Facebook al cual pueden ir y encontrar un montón de cosas de D&D. Todo con gente de Latinoamérica, compartir con cualquier persona de esta parte del mundo. Hay de todo. Hay mesas, hay memes, hay charlas, hay de todo. Vayan, si quieren sumarse, lo pueden hacer sin problemas. Y por último, creo que es una de las cosas más grandes de la taberna, por lo menos en esta parte del año. Vamos a participar por primera vez en el evento que se llama Crack Bam Boom, que es un evento gigante acá en Rosario. Principalmente de cómics, pero esta vez estamos nosotros ahí ocupando el espacio. Vamos. Re bien posicionado, re lindo. Sí, está buenísimo el lugar donde vamos a estar. Esto va a ser del 11 al 14 de agosto, vamos a estar los 4 días. Tal vez haya alguna suerte de sorteo que hagamos nosotros. Todavía está en pañales esa parte, pero si quieren pasar, puede que sea alguien se gane una taza, un almohadón, stickers, etc. Y si van al evento, también vamos a estar cerca del invitado especial, que bueno, es una persona que hace otras cosas, dibuja, produce, etc. Y esos son todos los anuncios. Pero quiero hacerme cargo de decir la advertencia que tenemos para esta oportunidad. Una de las noticias de las cuales se van a hablar es sobre la película de D&D, principalmente el tráiler que salió, que ya me imagino que fue diseccionado por un montón de gente. Pero bueno, sepan que vamos a hablar de eso. Antes de empezar a hablar de eso, vamos a avisar. Vamos a decir, de ahora en adelante lo que sigue es sobre la peli. Si alguien quiere evitar spoilers, yo sé que Luciana se va a ir corriendo. Pero sepan que vamos a avisar. Cuando terminemos de hablar de la peli podemos hacer como todo es un pasito, no sé, algo así, como Sí, que sí. hacemos algún pase, tiramos algún hechizo y seguimos en el mundo sin Señal spoilers. visual para que puedan volver a activar el audio. No se vayan del stream, así suma. Claro. Bueno, pues, cuando quieras. Bueno,
Qué lindo volver a estar con todos. Bueno, un mes re agitado. Pasaron cosas, dirían. A ver, una cuestión. Vieron que existe DMs Guild, que es un espacio donde se publican contenidos de terceros bajo la licencia de Dungeons and Dragons oficial, que les permite usar ciertos contenidos específicos del universo de Dungeons and Dragons en publicaciones a la gente que quiera producir libros. Bueno, que si publicas por fuera de DMs Guild está más restringida esa licencia. Cuestión, anunciaron que DMs Guild y Roll20, que es la plataforma más grande de mesas de juego virtual tabletop, se asociaron. Eso lo dejo ahí a un puntadito. Vamos a hablar muy brevemente también de libros y sus traducciones al español. Y de repente en este mes, dos hubo. También tenemos cuestiones como, bueno, Spelljammer, súper anuncio, se viene construyendo, va creciendo la bola de lo que es este setting, este escenario de campaña de D&D en el espacio. Nada, un montón. Para quien no esté al tanto, que no tiene por qué estarlo todo el mundo, para mí, no sé si es un resumen apropiado, ¿no? D&D en el espacio, Spelljammer. Bueno, otra cosa súper importante, en especial para nosotros, o por lo menos nosotros lo charlamos un montón. No me voy a mover tan rápido. La cámara no lo toma. Es que se publicó un libro. Fue la tercera publicación de Dungeons and Dragons este año. La primera fue Monsters of the Multiverse, que salió en una caja y meses después individual. La segunda fue Call of the Netherdeep, que es la aventura en el universo de Exandria de Critical Role. Y el tercero fue este mes pasado, Journey Through the Radiant Citadel, Travesías a través de la Ciudadela Radiante. Que tiene mucha importancia. A mí me resulta como, es algo que no hay que dejar pasar, y de hecho entiendo que está buenísimo. Pero bueno, ahora lo vamos a hablar. Otra cosa es que hubo una Nerf Arcana muy grande. Nerf Arcana es un material de prueba de juegos donde D&D vuelca cosas en las que están trabajando para que la gente las pueda ir probando y les den feedback, les den una devolución de qué les pareció lo que figura en este Nerf Arcana sobre esta raza que están viendo, con sus características, esta subclase, etc. El Nerf Arcana que salió es muy largo en comparación a los que normalmente se hacen, son 13 hojas. Normalmente están en 4 hojas, 2, 3 hojas. Por lo menos desde que yo sé que es hace poco. Así que, tómenlo con pinzas. Bueno, muy a principio de mes, pero terminó Stranger Things con un final abierto. Se hizo, bueno, ya lo que dijo León. Se habló, se dieron muchas noticias de la peli, porque la peli como producción se presentó en la Comic Con de San Diego. Así que anunciaron un montón de cosas. Hasta ese momento no había tanto anuncio. Hay una pequeña cuestión de Hasbro, que lo vamos a hablar al final. Y algo sobre un universo cinemático, multiverso cinemático de Dungeons and Dragons, que también lo vamos a abordar cerquita de lo de la peli. Pero si les parece, para mí, yo lo que siento que son los tres temas más grandes son Radiant Citadel, Spelljammer y la peli. Así que vamos a empezar por algo muy breve. Hay una empresa que se llama One Book Shelf. Eso, cuando yo bailo la Macarena. Hay una empresa que se llama One Book Shelf, que es la dueña, la que hizo DMs Guild, que es este lugar para publicar libros con licencia de Dungeons and Dragons, y también hizo Drive Through RPG. ¡Qué pronunciación fea! Trabalenguas esa. Drive Through RPG.
que es similar a D&D DM's Guild, pero que es mucho más amplio. Puedes publicar cualquier cosa en general de juegos de rol, de RPG. Muy bien, gracias Lu por escribirlo en el chat. Todas cuestiones de juegos de mesa de rol que no sean necesariamente Dungeons and Dragons. Es dueña de estas dos y supongo que de otras más. El tema es que Roll20, o sea, esto es un repositorio de libros, de publicaciones, básicamente. Son dos repositorios. DriveThruRPG es muy general y DM's Guild es específico de producciones de terceros sobre Dungeons and Dragons. El anuncio fue que Roll20 compra One Bookshelf, ¿no? Entonces, no solo crece Roll20 y bueno, aparecen un montón de cuestiones de discutir sobre cuestiones de mercado que no me interesan en este preciso instante. Lo que sí me interesa es abordar que el anuncio posterior fue que los libros de los dos lugares, de DriveThruRPG y de DM's Guild, van a estar disponibles para ser usados en Roll20. Que nada, habilita un montón de facilidades para jugar virtualmente. No sé qué les parece a ustedes, si estaban enterados o qué impacto les parece que puede llegar a tener. Por lo pronto sabemos que Roll20 es la plataforma más grande de mesa virtual. Sabes que me fijaba el otro día, Puel, y según las Roll20 publica, para que no lo sepan, creo que cada 4 meses, si no me equivoco, las estadísticas de las partidas que se juegan en Roll20, qué sistemas se están jugando, ¿no? Y en la última publicación, alrededor del 56% de las partidas eran de D&D quinta edición. Así que fíjate qué importante para Roll20 debe ser sumar al DM's Guild, que el DM's Guild, por las dudas para quien no lo sepa, es solo de D&D y solo de D&D quinta edición. En el DM's Guild no se puede subir contenido de ediciones anteriores. Sí se puede subir contenido neutro, puedes, por ejemplo, subir tablas con nombres de personajes de los Reinos Olvidados, ese tipo de cosas, pero en cuanto a reglas se refiere, si usas reglas, tienen que ser las reglas de quinta edición de D&D. Entonces, claro, es la mitad del mercado de Roll20. Claramente ahí hubo una alianza estratégica que yo tengo mi teoría conspirativa, pero primero lo quiero escuchar a León también, sí, a ver qué le parece. Mira, para mí detalle. Ustedes con Tomate 20 publicaron en DM's Guild. Hemos publicado un compilado sobre el dragón rojo, con historia, estrategias, ganchos de aventura, sirvientes habituales de los dragones rojos y un dragón rojo legendario orientado a la acción con las reglas de Matt Colville, que está desde nuestro Linktree de Instagram. Y es muy sencillo. Lo que tiene de bueno el DM's Guild, ¿no?, es que Wizards te da casi toda su propiedad intelectual para que uses, ¿no? Es decir, vos podés nombrar lugares, utilizar mucha arte que te dan gratis, que está bien, no es la gran cosa el arte que te dan, pero te dan arte gratis para decorar tus libros de ediciones anteriores de D&D y te simplifican el trabajo, porque si no, la verdad es que vos, si publicás directamente en DriveThruRPG, tenés que hacerlo sin nombrar nada de la propiedad intelectual de Wizards, con el arte que hagas vos o que vos compres y le pagues a un artista. Entonces, claro, la ventaja es que en DriveThruRPG te llevas casi todo vos, excepto lo que se lleva a la plataforma, y en el DM's Guild la mitad entera de lo que recaudas se lo dividen entre One Bookshelf y Wizards, ¿no? Así que, pero para mí es muy muy importante esto, ¿no? Digo, y es una estrategia defensiva, pero perdón que lo interrumpí a León cuando hablé. Suena una estrategia defensiva con todo el tema de D&D Beyond, todo lo que está pasando ahí, que se está moviendo por el otro lado del mundo. Claro que es súper importante para una plataforma como Roll20 tener... perdón, estaba retirado. Ahí está. Tener un repositorio de libros gigante, inmenso. Pero suena una respuesta a lo que viene haciendo Wizards con D&D Beyond. Porque hay que hacerlo. Porque tienen que sobrevivir.
como vos decís, si el 56% de las partidas son de D&D quinta edición. Ahora, de ese porcentaje, ¿cuántas son las personas que usan la aplicación de D&D Beyond para tirar los dados en Roll20? Porque si. Absolutamente. Si de ese 56%, qué sé yo, el 40, qué sé yo, el 95% usa D&D Beyond, si los de Wizards se les ocurre hacer un tabletop, van a volar. Esa es mi teoría conspirativa, que ya la he expresado en diferentes lugares. Soy el que va con el gorrito de papel aluminio por todos lados. Yo estoy convencidísimo de que Wizards en el corto plazo va a tirar una virtual tabletop, una mesa virtual para jugar D&D integrada a D&D Beyond. Y que cuando haga eso se come el mercado, porque va a ser la única mesa que existiría hasta el día de hoy hecha específicamente para un juego, no para una multiplicidad de sistemas, sino para un solo juego. Yo creo que todo apunta a esa dirección. Digo, ¿por qué no tomaría ese mercado Wizards? No lo sé. Y aparte, yo creo que tiene una concepción, se está empezando a ver, del juego de rol, no tanto como producto, sino como servicio, ¿no? Digo, como esto de que lo hemos hablado, ¿no? De, por ejemplo, que ahora en D&D Beyond sacaron manuales alguna vez se publicaron, porque salió uno que lo superó, casi como si fuera software en vez de libros, ¿no? Digo, que te sacaron una versión superior y te borraron las anteriores. Entonces, se las mantuvieron a quienes las compraron, por supuesto, ¿no? Pero digo, hoy no se pueden comprar esos libros viejos que tienen algunos datos que los nuevos no tienen, en especial de historia de los monstruos y cosas de ese estilo. Así que yo tengo esa teoría conspirativa, pero lo dejo a Puel que nos siga contando, ¿sí? Quiero agregar una última cosa. Sí. Este es el anuncio que van a hacer en el 2024. Y lo digo con el gorro de papel aluminio más grande del mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Me meto abajo del mismo gorro de papel aluminio, que es tan grande que entramos los dos. Estoy completamente de acuerdo. Y perdón, y quiero agradecerle a la Taberna J por el raid. Grande. Eso, gracias por el raid. Bueno. Son un montón de teorías. A mí lo que me pasa es que también siento que hay que tener en consideración que si bien Wizards puede hacer su propio virtual tabletop, su propia mesa virtual, eso no quita que ya hay un público que usa Roll20, que hay muchas otras plataformas para la gente que no le gusta o que no le sirve, que no conecta con Roll20. Hay plataformas mucho más complejas, hay plataformas mucho más sencillas. De las sencillas, la que siempre me viene a la cabeza es Owlbear Rodeo, Rodeo de Owlbears, de buzos, que está buenísima. Entonces, si Wizards quiere producir un BTT propio, es decir, una mesa virtual, entra con una competencia que tiene que hacer algo que patee el tablero para realmente tomar una posición decente. Difícilmente compre Roll20. Yo ahí coincido con el análisis con todos los análisis que veo. Difícilmente compre Roll20 y difícilmente le quite la licencia a Roll20 o Fantasy Grounds o todas las plataformas que ya en las cuales vos podés comprar libros de Dungeons and Dragons, porque Dungeons and Dragons les da la licencia, les vende la licencia. Si Dungeons and Dragons retira esa licencia, ese 50% de las personas que juegan Roll20 queda en Bavia, queda en Pampa y la Vía, como decimos, queda perdida. No les conviene de generar ese choque. No les conviene. Entonces, quitarle la licencia. Yo no creo que le saquen la licencia. Yo creo que... digo, porque es una idea que también circuló y no, como no la mencionaron, quería recordarla. Que medio que coincidimos todo, que difícilmente suceda eso. Para mí, lo que van a terminar haciendo es similar a lo que dicen ustedes, generar su propio BTT, pero con algún giro específico, con alguna cuestión muy específica que tiene que ver con explotar lo de Dungeons and Dragons. Sea... más acceso a muchas cosas desde el principio, por ejemplo, cosa que en Roll20 para tener acceso a ciertas cosas tenés que ya pagar, digamos, lo básico, si bien es amplio, es muy genérico. Pero bueno, son todas especulaciones. El punto es que Roll20 compró One Bookshelf y con eso compró DM's Guild.
y DriveThruRPG. Y esta compra les permite a las personas, a través de Roll20, adquirir libros, publicaciones de terceros, de gente que no es Dungeons and Dragons, pero que publica libros enmarcados en el juego Dungeons and Dragons. Y usarlos en Roll20. Usarlo en las cosas que generan, que se generan ahí. Quiero agregar, no sé si hay mucho más para redondear este asunto. Una cosa, si alguien de Wizard está viendo, ¿no? Ya sé, I know. Si alguien está viendo y quiere empatear el tablero con BTT, mejoren las herramientas, la usabilidad de las herramientas para los DMs en cualquier BTT y van a ganar. Listo, dale. Tal cual, tal cual. De hecho, es algo que me quedó de la charla que tuvimos con Tomate 20 cuando me entrevistaron a fines del año pasado, que fue mi primer stream como noticioso. Es eso. Si hay algo en lo que tienen mucho margen para mejorar, es en generar facilidades para DMs. Y es la misma línea de lo que acabas de plantear vos. Para mí, si no van por ahí, están perdiendo una oportunidad gigante. Pero bueno, pasemos de tema. Dale. Traducciones al español. Este año se anunció en el D&D Direct muchas traducciones. Yo hice un resumen en un reel en mi Instagram, el Bardo del D&D. Si quieren ir a verlo, están todos listados. Lo importante era que en junio se publicaba Talla en los otros idiomas que no son inglés. Y en... No, me corrijo. En junio se publicaba Van Richten, la guía de Van Richten para Ravenloft. Y en julio Talla, el manual de Talla, el caldero de Talla para todo. ¿Qué hicieron? Hasta lo que sabíamos hasta la fecha, en base a publicaciones en el blog de D&D de su propia página oficial, era que habían dicho que luego de la publicación en Europa, en España, al mes de publicarse las traducciones en España, llegarían a Latinoamérica. Eso es lo último que yo leí de oficial, digamos, hablando de cuándo llegan para acá. No sucedió eso. Y de hecho, sucedió algo más aleatorio, pero que acortó ese plazo. ¿Qué hicieron? Primero, por unos días pareció que no se había publicado el Van Richten, pero a los pocos días me enteré de que sí, de que efectivamente había llegado a España. Y cuando llegó la fecha del Talla, que era el 13 de julio, 13 del mes, de este mes que estamos revisando, no aparecía mucho, no aparecía. Y de repente aparece en el Facebook de Dungeons and Dragons, oficial para habla hispana, una publicación que decía: ya se publicó Ravenloft. Otra que decía: ya se publicó Talla. Y otra que decía: ya están los dos manuales más exitosos y demandados, bla, 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 bla. Marketing, Talla y Van Richten en Latinoamérica desde el 19 de el mes pasado. Y me lo confirmaron, me han confirmado que tanto en España como en Latinoamérica ya están esos dos libros disponibles. Hay que ver en qué cantidad, hay que ver si se consigue fácil o no, pero el punto es que están, digamos, que eso ya es un montón. Los plazos, me digo que fueron algo azaroso, desde este lado, digamos, desde el lado del consumidor, pero por lo menos lo anunciaron. Y la próxima que se viene es en septiembre, Monsters of the Multiverse, Monstruos del Multiverso. En octubre, y esto importante, se publican en paralelo, en inglés y en español, la nueva caja de inicio. Y en octubre también se publica la aventura La Maldición de Strahd, traducida en español. En los anuncios en la página de Dungeons and Dragons en español, pone la fecha en España, en Europa, y a confirmar para Latinoamérica. Pero supongo que van a estar avisando. Nada, ¿qué les parece esto? Mira, eso último que dijiste para mí es lo clave.
Lo que decís de la caja de inicio y lo de Curse of Strahd. ¿Sabés que tuve la oportunidad de preguntarle a dueños de distintas tiendas que en algún momento vendieron cosas de D&D? Es muy difícil vender cosas de juegos de rol, por lo menos en la Argentina, en Latinoamérica en general, pero en Argentina en particular, y porque tampoco hay tanto mercado y de a poco aparece. Pero muchas veces quienes estamos muy metidos en el mundo del rol, es como que miramos medio con de arriba a las cajas de inicio. Es como, la caja de inicio no me... O sea, yo quiero todo el juego, no quiero la caja de inicio, ¿no? Sin embargo, lo que nos contaban en las tiendas cuando fuimos con Tomate fue que es lo que más se vendió lejos, es lo que más plata les dejó a las tiendas. El dueño de una tienda me dijo a mí en la cara, no sabés la plata que nos dejaron los starter set de D&D. Eso sí que se vendía bien. Todo el resto nos costaba un montón venderlo. Entonces, la reedición, más que reedición, la nueva edición de un starter set es importante para el público que quiere aprender a jugar, ¿no? Digo, que quiere, porque viene con una aventura, viene con personajes pregenerados, viene acompañado de las tutoriales en los videos que están subiendo en español en su YouTube, ¿no? Como para ayudar a empezar a jugar. Y abre puertas, abre consumidores, ¿no? Potenciales que después pueden comprar otras cosas. Y no es coincidencia que se publique esto que va a venir con una aventura de nivel bajo y se publique también en español Curse of Strahd, la maldición de Strahd, que es la aventura mejor considerada de D&D y una aventura que, salvo que corras la parte opcional que está al final, la Casa de la Muerte creo que se llama, empieza en nivel 3-4, por lo cual podrías encajárselo después de el starter set a los jugadores. Yo creo que ahí apostaron de verdad. Es la primera muestra de verdad para mí de una apuesta comercial importante al mercado latinoamericano. Ojalá les dé resultado, yo creo que lo va a hacer. León. Sí, estoy de acuerdo. El tema de Starter Set es que también se es mucho más fácil de vender. El otro es solo un libro, digamos. Y lo cierto es que la gente que compra los manuales rara vez los lee enteros. Es muy difícil tener una persona que se haya comprado un manual y lo haya leído de pe a pa. Por el otro lado, el Starter Set tiene hojitas, tiene un mapa, tiene cositas. Es mucho más divertido tenerlo en la mano, el Starter Set. Así que sí, y te sirve para alguien, che, quiero aprender a jugar. Bueno, esto tiene más pinta de que me va a enseñar a jugar de el manual del jugador. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece fantástico que lo hagan. Mientras más mejor. Y sabes que eso que decía Fede también nos pasó a nosotros, como que charlar con tiendas que decían, no, no, a nosotros no nos llega nada. De todo lo que vendimos, el 5% al año es de cosas de rol. Y bueno, se entiende. Sí. Yo he escuchado lo mismo y de hecho tiendas que venden juegos en general, juegos de mesa y todo, me han planteado que es lo más difícil de vender libros oficiales de Dungeons and Dragons. Yo les preguntaba por Dungeons and Dragons, pero no solo por el precio, digamos, sino porque... Nada, también por la popularidad. No había recalado en esa simultaneidad con Strahd. La verdad que está muy bien pensado. Tiene mucho sentido. Y ojalá, voto de confianza, que haya sido a propósito. Por otro lado, hablando de traducciones, ya teniendo Talla, Xanatar. Se viene Monstruos del Multiverso, que es la nueva versión, porque ya no lo van a hacer seguramente. Ni el Bolos, ni el último, ni el primer Mordenkainen en Tomb of Fools. No. Así que Monstruos del Multiverso. El único suplemento que falta es el Fizban. ¿O no? Me parece que sería ideal para el año que viene. Es el único bestiario que no estaría en español. Y
ya este año estarían publicando un setting, un escenario de campaña que es Van Richten, y la aventura de Strahd, que esa tema, además que van todo de la muy mano. Bien. Bueno, por otro lado, volviendo a los libros en inglés, en Estados Unidos la caja de inicio ya se empezó a vender en la, corríjame si me equivoco, cadena de supermercados Target. Sé que es Target, no sé si es una cadena de supermercados. Sí, es cadena, sí, correctísimo. Tal cual. Se empezó a vender la caja de inicio ahí, ya un par de youtubers y de influencers yankees de esto que es de ahí compraron y mostraron y hablaron al respecto. Y nada, hablaron de qué viene en esta caja. Y está buenísimo, ya sabemos. Ya para cuando salga en octubre sabemos qué esperar de alguna manera, digamos. Más allá de que siempre es una experiencia individual, ¿no? A mí me va a pegar una cosa que seguramente le pegue distinto a cualquiera de ustedes dos o a cualquiera que está viendo. Y Lu, lo más parecido al Draconomicon que vamos a tener, me parece que es el Fizban. Sí, de hecho, dentro de Fizban hay un segmento que se llama Draconomicon. Así que ahí está. Continuando. Quiero como redondear lo poco que sabemos de la caja de inicio nueva. Tiene las reglas básicas, sin incluir la parte de creación de personaje. Tiene un set de dados de 6 dados, es decir, no tiene el porcentual. Es el que menos usa de... Puedes usar dos veces el de 10 y listo. Sí. Lo único que tenés que acordar con la mesa cómo es la convención con el 0-0. No, pará, perdón. Vamos a discutir esto. 0-0-100. ¿Qué convención? 0-0-100, ¿qué convención? Esto. Totalmente, estoy de acuerdo. Si hay polémica ahí, nos vamos a la mano. Yo, por un lado, mi corazón dice 0-0-100. Pero mi cabeza dice 100 es 90 más 10. Vos tirás un de 10. ¿Cuánto es 10? Cuando sale un 0. No, 90 y doble 0 es 90. No, si sale un 9 y un doble 0 en el otro dado, eso es 0-9. Es 9, perdón, sí. 9 y doble 0, 90 y 0, perdón, que lo que quería decir, es 90. No, no. ¿Y cómo haces el 10? El 10 es el 0. El 10 es el 10 en la decena y el 0 en las unidades. Ah, bueno, sí. No hay dos doble cero, por las dudas. Ahí lo estoy leyendo. Puede funcionar, pero. Si salen dos doble cero, están jugando con de 1000. Otra discusión. O más tarde. Bueno, dejémoslo ahí, pero sí, está bien. Doble cero. Doble cero y un cero es 100. El corazón dicta. Pero bueno, mi cabeza me la pelea. Es la única combinación. Si no, lo rulearía. Está bien, dale. Bueno, eso, un set de 6 dados. Las reglas básicas sin incluir la creación de personaje. Hojas de personaje pregenerada, entiendo que 5 hojas de personaje. Y una aventura que se llama. ¿Cómo es? Dragons of Stormwreck Isle. Que no me acuerdo cómo lo tradujeron, pero eso. Una aventura de nivel 1 a 3. Que cuando la terminás, subiste a nivel 4. Y las revisiones que vi son de mucha queja por el hecho de que las reglas básicas no tengan la creación de personaje, cómo puede ser, que pique pum, que pum que pan, que no viene con una pantalla de inicio, que el anterior starter set tampoco venía, la primer caja de inicio que venía con Fandelver tampoco tenía pantalla de cosas. El Essentials Kit, el kit esencial viene con eso. Y son dos productos distintos. Por más que tengan una función similar. Pero lo que sí vi y que rescato y que me parece súper valioso y que me parece que es la búsqueda de esta caja es que la aventura es muy amable para DMs novatos. Novatas. Vi eso lo vi mencionado. En especial lo mencionó Sly Flourish, Mike Shea, a quien yo respeto mucho su opinión.
que plantea eso, que hay muchos apartados especificando bien cómo se manejan ciertas situaciones, mejor que en la caja de inicio de Fandelberg, que en la aventura de Fandelberg, y que en la el kit esencial. Así que rescato eso como muy valioso. Por el contrario, estas cajas de inicio que se empezaron a vender ahora no vienen por ahora con casi nada de material digital que lo acompañe, que sería una de las cosas súper esperables. Súper esperables. Lo único que viene es un QR que te lleva a un video de 2 minutos y medio introductorio de D&D. Básicamente, D&D es más o menos así, te junta con tus amigos, lo importante es divertirse, que las reglas no se pueden entrar en el camino, pero hay unas, bueno, qué sé yo. Cosas bastante, me pareció muy decente el video, muy parecido a los que ya había igual, los que mencionaba Fede hace un rato, que también están en castellano, que son introductorios a D&D. Pero bueno, no sabemos si para octubre, cuando lo publiquen oficialmente y no este adelanto, vendría con más contenido. El tema es ese. Por ahora, su única virtud fuerte que yo le encontré en las revisiones que vi es que está bueno para DMs, para empezar a hacer DM. Y eso es una gran virtud. Súper valioso. No sé qué les parece a ustedes. Súper valioso. Si sabían algo. No, yo no tenía idea. Pero súper valioso. Lo más importante de un starter set es aprender a jugar. Y lo más difícil de jugar es ser DM. Absolutamente. Así que si había un lugar para hacer foco, era ese. Yo me llevo dos cosas de lo que decís, Puel, aparte. Primero, que Mike Shea diga que es más fácil que Fandelver suma mucho. Es una opinión calificada porque además de creador de contenido, él tiene una serie de videos que súper recomiendo a quienes quieran correr la mina perdida de Fandelver. Yo de hecho la estoy por correr, ya está cerrado el grupo, pero la estoy por correr en el Discord de Tomate. Y tiene una serie de videos que va capítulo por capítulo contando en detalle, tras haberla corrido como 4 o 5 veces, qué le cambiaría y qué cuidados hay que tener en Fandelver. Así que él diga que es más fácil para Master nuevos, es una opinión para mí muy calificada, la de Mike Shea. Y de Sly Flourish, por cierto, ¿no? Una cosa que rescató él es que no tiene una primera escena que potencialmente haga un TPK. Y eso sí, es gran problema de Fandelver. Es un gran problema de Fandelver y que creo que también de la que viene con el kit esencial. Dragon of Icefire Peak, creo. Era que una es de esa. Las críticas más fuertes, sí, a Fandelver, a las minas perdidas de Fandelver, que a pesar de eso, se tiene como una muy buena aventura introductoria. Es muy linda. Pero muy a pesar de eso, de que es una gran falla, primera escena en la que jugás, te puede matar básicamente, muy fácilmente, en una batalla que ya está preparada de tal forma que muy posiblemente te mate. Como a menos que la modifique de alguna manera. Te preparaba para rol. Pues ya te corrigieron. Te preparaba para D&D hace 20 años, ponele. Y sabes la otra cosa que rescato de lo que contás, Paul, que no había reparado en el detalle, pero ahora me cierra más. Fandelver, cuando la terminás, tus personajes están nivel 5. Esta, creo que vos dijiste, corregime si me equivoco, que terminarías en nivel 4. Lo cual te pone mucho más cerca de empezar Curse of Strahd. Después, digo, hay o cualquier otra aventura de las que empiezan a nivel un poquito más bajo. Está muy interesante esto también, si lo sacan en español. Digo, es como que está hecho para encastrar, no solo en español, sino en inglés también, con una de sus aventuras más famosas. Es mucho más potable hacerlo así. A mí me parece que no es casualidad, porque no cuesta mucho agregar un poquito más para que termines a nivel 5. Así que ahí para mí eso es a propósito. Está bien, ¿León? Me parece fantástico. Y por si queda alguna duda, 2-0 es 100 en un dado de 100. Listo, eso era todo lo que tenía que aportar. Detalle. Cualquiera que esté buscando mesa para jugar, tanto en el Discord de la Taberna de Rol como en el Discord de Tomate 20, se organizan mesas para jugar y muchas de las mesas que yo he visto, al menos en el, son de Fandelver. Digo, ya que lo nombramos, me parece que está bueno. ¿Sabes que, sí? Durante un tiempo la taberna se llenó de mesas de Fandelver. Teníamos un chico que dirigía como 3 o 4 simultáneas a la semana, todas de Fandelver.
Está bueno, está economizando la preparación, sí, lo admiro. Sí, 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 sí. Sin un toque de ironía lo admiro, es un genio. No, 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 muy bien, muy bien. Además era como el evento importante, re copado. Era. Bueno. Vamos a acelerar un poco. Dale. Vamos a hablar del Unearth Arcana. Eso quería y luego yo. Vamos a hablar de Radiant Citadel, Spelljammer, la peli y dos o tres cositas más para cerrar. Como son tres cosas grandes estas últimas, hagamos el Unearth Arcana rapidito. Fue una Unearth Arcana que yo en mi Instagram, para el que le venga bien y a mi manera y como pude, lo traduje. Lo fui bien. Leyendo, hey, traduciéndolo. Bien. Sí, son tres videos en mi Instagram, son los últimos tres creo. En el primero leo la nueva raza, los Glitchling, que son un constructo que tiene como una especie de raíz en el plano Mechanus, el plano legal por excelencia. Muy interesante como raza, jugable. Después una subclase de clérigos que tiene que ver con la fortuna, con la suerte. Y en este primer video también leí los trasfondos, que es una lista de trasfondos que todos incluyen una dote y hacen una aclaración al principio de la sección trasfondos diciendo: si uno de los jugadores de tu mesa quiere usar uno de estos trasfondos que conceden una dote, sugerimos, en realidad no lo sugieren, lo dicen, el resto de los jugadores tiene habilitado una dote a nivel 1 de la siguiente lista. Sí, ¿no? Sí. No cualquier dote, una de la siguiente lista. Y me parece muy interesante y una continuación con lo que vimos en el Unearth Arcana de los héroes de Kryn, que es que estaban explorando cada vez más cómo trabajar las dotes. Y en un video que acompañaron este Unearth Arcana, que largaron en YouTube, hablan de cómo la idea de vincular las dotes con los trasfondos es para darle sentido narrativo. Digamos, básicamente, que el trasfondo no quede como una cosa perdida en el éter, que te da un par de competencias y algunas cositas. Sí, un idioma y un mazo de cartas. Sino algo, claro, algo que justifique que, por ejemplo, tenés un vínculo potente con los dragones. O con los dragones no, con los gigantes, por ejemplo. Uh-huh. O con lo planar, los planos. Bueno. Me parece que está muy bueno vincular dotes y trasfondos para potenciar el peso de los trasfondos y para ir modificando la lógica de creación de personajes, básicamente. Que empezarían con una dote desde nivel 1 y me parece que está muy bueno. En el segundo video, porque ya era muy largo, hablé de solamente las dotes, las traduje todas. Algunos de los materiales en este Unearth Arcana se retoman desde la Unearth Arcana de gigantes. Pero hay muchos otros que son sobre los planos. Se vuelve a repetir la lógica de dotes con prerequisitos de otras dotes o de niveles. Hay dotes que las puedes tener a nivel 1 y dotes a nivel 4 y algunas dotes a nivel 4 que te exigen que tengas otra dote. Onda, iniciado de tallador de runa para poder acceder a la dote maestro tallador de runa, básicamente. O lo mismo con lo planar. Hay una como bien genérica de los planos y después, si tenés esa, puedes acceder a otras de planos específicos. Planos del mal, planos del bien, planos legales, planos caóticos. O planos elementales, los cuatro planos elementales. Eso es muy interesante. Y un último video con la lista de conjuros que sugieren. Para cerrar, digo, este Unearth Arcana tiene tres patas. Retomar lo de los gigantes. Hablar de una... el Deck of Many Things, la baraja de las muchas cosas, como fuente de magia o como inspiración para detrás de la creación de la subclase de clérigo o todas algunas dotes que tienen que ver con la fortuna y la suerte, otras fondos creo que también. Y
justamente todos los conjuros que hay tienen que ver con barajas de cartas. De hecho, algunos de los materiales de esos conjuros son cartas específicas. Cool. Están buenos. Entonces, gigantes. Baraja de las muchas cosas de Cosmenething. Y la tercer pata era lo planar. El universo de los planos. Detalle. Aparece sugerido en el Unearth Arcana el setting Planescape. Porque se menciona en los Outlands, que es en donde aparece la ciudad Sigil, que es el centro de Planescape. Y de hecho, aparece mencionada una vez Sigil. ¿Qué les parece? Lo tengo traducido, hablado en mi Instagram. Yo lo único que voy a decir es que está lleno de cosas rotas. Que como Unearth Arcana espero que se corrijan. El Glitchling está rotísimo. Rotísimo. Con esa velocidad de vuelo. Las cosas que tiene. Y el hechizo Antagonize me parece, más allá de que es nivel 3, rotardo. Así que nada, solo eso. El laburoso tuyo lo pueden ver en tu Instagram, que ahí lo ven en detalle quienes lo quieran ver. Y siguen en la misma línea de lo que habíamos hablado otras veces. Así que para mí se está como confirmando el camino hacia donde va D&D en su nueva edición o retrocompatible edición de 2024. La cuestión que... Una de las cuestiones fuertes que veníamos viendo y que ellos mismos plantearon es que están explorando el uso de las dotes y también estaban explorando el uso de los dados de golpe. En este Unearth Arcana no aparecen los dados de golpe. Correcto. Pero sí, se profundiza y se vuelve a reciclar usos de las dotes. Nada, quería mencionarlo como un detalle. ¿León? Súper importante lo de Sigil y Planescape. Porque es el núcleo de muchas cosas. Lady of Pain. Todos y cada uno de los portales que existen o existieron. Además es un paréntesis. Juegazo. Planescape Torment. Súper recomendado. Y nada, ¿no? Me sorprendió que tenga tantas páginas el Arte Arcana. Tantos hechizos. Me gustó lo de que un objeto sea como lo son las cartas acá, sea la parte central de un gran segmento de esto. Como que lo de la suerte y esas cosas siempre estuvo de alguna manera vinculado con algo, pero ahora un clérigo que lo puede hacer suena interesante, suena bien. Además siento que ponerle el Deck of Many Things, o el mazo de muchas cosas, es uno de esos objetos que tiene muchas chances de romper todo o de no hacer absolutamente nada. Así que como esto incentiva a que la gente lo use para realmente descubrir el poder del objeto. Sí. Un conjuro que me encantó es la torre de cartas, el castillito de cartas. Es buenísimo. Es un conjuro que tarda, creo que 10 minutos en lanzarse. Y básicamente creas un castillito de cartas, pero tamaño gigante. De básicamente cartas de 3 metros de alto por 1,5 de ancho, básicamente 6 pies y 10 pies y 5 pies, creo. Que te sirve para subirte, tiene 3 pisos. Es como... Te hace una casita. Es re lindo. Lo que sí, son naipes. Entonces son re frágiles y se pueden romper y nada, y se cae. Es buenísimo, me encanta. Súper, súper interesante. A ver, ¿con qué seguimos? ¿Spelljammer o Radiant Citadel? Vamos con Spelljammer, que me parece que va a ser relativamente rápido, porque todavía no se publicó. Se publica el 16 de agosto. Y viene habiendo muchos videos para generar hype y para hablar de los contenidos que se vienen. Para mí, ¿no? Que es algo que hicieron, que empezaron a ser fuerte con Radiant Citadel y con la serie Stranger Things.
con Raiden Citadel empezaron a sacar con bastante regularidad entrevistas a los distintos autores de las distintas aventuras, porque acordémonos que Raiden Citadel es una antología, es decir, es un cúmulo acumulado de aventuras de niveles 1 a 13 que se pueden jugar independientemente. También se pueden jugar de corrido, pero se pueden jugar es una antología. Con ese libro hicieron una serie de videos y de hecho hicieron un último video entrevistando al líder del proyecto, Ajit George, que es bastante interesante. Después hicieron videos hablando de todo lo que es de D&D y que aparece en Stranger Things, pero con Spelljammer le están metiendo con todo. Casi todos los días de la semana sale un video. Ya hicieron videos de todas las razas que van a jugar, las razas jugables que van a aparecer. Hicieron videos hablando de qué es el mar astral, qué es el wild space, que son básicamente, el wild space es el espacio inmediato cuando salís de tu planeta, que es una gran burbuja que cuando la atravesas llegas al mar astral, que es un lugar donde no envejeces, no necesitas alimentarte. Sí, necesitas conseguir medios para respirar, pero no necesitas dormir. Y hay criaturas que pueden vivir milenios, por ejemplo. Hay cadáveres fosilizados de dioses y podés acceder a distintos mundos. Ir de Eberron a Reinos Olvidados. Un montón de cuestiones. Y un montón de peligros. Hicieron videos hablando de los distintas. De, por ejemplo, ayer, sobre los payasos piratas. Súper interesante. Hicieron videos de. Bueno, así. Todo el tiempo. Están a pleno con Planescape. Hoy hicieron un video hablando de qué son y de dónde vienen los hámsters gigantes en miniatura del espacio. Y hablaron de justamente el origen de este personaje icónico que de hecho le da nombre a uno de los libros que se va a venir, que es Boo, B-O-O, que es un hámster gigante del espacio en miniatura, que es un hámster, pero que es súper inteligente, y que aparece en el juego, en el primer juego de Baldur's Gate, si no me equivoco, y desde ese lugar es un personaje icónico de Spelljammer. Del escenario de campaña Spelljammer. Están con todo. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me da mucha curiosidad porque además es D&D en el espacio. Es rarísimo y me encanta. Me encanta la idea de jugar un druida de las estrellas. En las estrellas. Totalmente. Sí. En las estrellas. Vos sabés que yo le noto un feeling muy ochentoso a toda la cultura pop. Spelljammer es el de todos los settings de D&D es el más ochentoso, el más loco, el más He-Man y los amos del universo, el más glam, todo junto. Stranger Things obviamente está situada en los 80, pero la última temporada en particular fue como todavía más de canto retruco, tipo de meto el pánico satánico, todo. Y ahora el meterle a Spelljammer para mí está todo yendo en esa dirección de como revivir un poco esto de mediados fines de los 80, ¿no? Eso que fue mezclar D&D con el espacio. Cosa que desde las primeras ediciones se hizo igual, ¿eh? Digo, algunas de las primeras aventuras ya tenían alienígenas de D&D hechas por Gary Gygax en persona. Pero es igual, me parece. Segunda edición, creo. Spelljammer propiamente dicho de segunda edición, pero ya en OD&D, en D&D 0. Ni siquiera primera, había alguna que otra aventura donde había chocado una nave espacial. Tipo, esas cosas pasaban. Fue después, quizás por la influencia del Señor de los Anillos, ¿no? Que es como que se cerró un poquito la fantasía medieval en algo. Ok, no podemos salir de la fantasía medieval. Y por un tiempo se mantuvo así. D&D 3.0, D&D 4, no tenían esto. No tenían estas cosas así manejadas. Era como muy al costadito. Acá el multiverso le están dando duro, duro, duro. Lo vimos con Vecna. Ya lo vimos, hoy lo releía. En Tallas hay un hechizo que se llama, si no me equivoco, Dream of the Blue Veil o Sueño del Velo Azul. Que es un hechizo que te deja viajar entre los distintos planos materiales. Tipo de Eberron, a Kryn, a Greyhawk, a los Reinos Olvidados. Te deja cambiar
de plano material, es decir, cambiar de setting completamente. Eso es una locura. Así que yo creo que van en esa dirección. Nada, te sumo que comparto todo lo que dijiste, porque para mí le están dando duro. Viene por acá D&D jugando con la idea del multiverso. Ey, y quién sabe, quizás lo veamos también en el cine, después lo veremos. Yo estoy re a favor de esto, pero por otro lado, estoy re a favor porque es divertido, simplemente así de divertido es la cosa. Algo que creo que nos pasó a muchos que venimos jugando mucho tiempo D&D, que por ahí vos venís jugando el mismo estilo de aventura durante varios años y en algún punto te quemás. Y cuando te quemás decís quiero jugar otra cosa, y a veces eso significa cambiar de juego, y a veces no es cambiar de juego, a veces simplemente cambiar de setting, o cambiar de setting a, qué sé yo, algo de pirata o algo de intriga política urbana, es lo que pasa. Y siento que también lo que les pasa a estas ediciones de D&D, que todas, como creo que lo dije la otra vez, como que todas se centraban en el mismo lugar, todas eran era la fantasía medieval que uno esperaría, ¿no? Está el grupo de aventureros, resuelve un problema en el mundo y listo, trasciende como persona súper importante. Y siento que eso los aburrió a ellos mismos de seguir haciendo manuales de lo mismo. Spelljammer le da oportunidad de hacer cualquier cosa ahora. Es para mí el puerto a cualquier cosa ridícula que se le ocurra. Claro que van a traer productos bien pensados, productos bien armados, pero ya no hay límites. Ya no está eso de vamos a quedarnos entre las montañas y los bosques a explorar mientras los orcos van corriendo por la llanura. No, ya fue. Ahora hay un espacio, hay una raza que es un moco y vamos a rescatar un hámster. Listo, eso va a ser la aventura y va a ser buenísima. Al presentarle eso a los jugadores, algo tan... con tan pocos límites, es mucho más fácil entrarle a personas. Porque ahora realmente puede ser cualquier cosa. Ahora realmente puede ser cualquier cosa, D&D. Ya no hay límite para eso. Sí, de hecho, un poco en consonancia con lo que decís, no sé qué les parece esto que voy a decir. Capaz que nada que ver. Esto del agotamiento de jugar una misma idea de juego de rol fantasía medieval, también un poco se trastoca, pero no tan... no, de otra manera, con Radiant Citadel. Porque de hecho, una de las búsquedas de Radiant Citadel es buscar otra forma de fantasía épica que se aleje de la fantasía épica medieval, anglosajona, europea. Y sí, por unas revisiones que he visto, bastante cumple en ese sentido. Me parece que... y son los dos settings que se publicaron hasta ahora, este año. A fin de año se viene Dragonlance, que sí es con todo fantasía medieval y zaraza, dragones a pleno. Pero los dos settings que publicaron este año hasta ahora son eso, y me parece que tiene mucho sentido lo que decís. Sí. De hecho, la cuestión de la inspiración en los 80s y esa época... un poco en los videos que hablan, hablando de las razas que se pueden jugar y de distintas cosas, mencionan, por ejemplo, que la nueva subraza de elfos, los elfos astrales, de alguna manera tienen inspiración en Spock. En ese tipo de personaje espacial. Mirá, muy bien. Y lo mencionan explícitamente, Chris Perkins, que es el líder del proyecto. Bueno, mirá que lo tenemos a Chris Pine, el Capitán Kirk, en la película, así que... Ajá. ¡Sí! ¡Tal cual! ¡Es verdad! Me encanta. La otra es que, por ejemplo, hay una raza que no me acuerdo ahora, los Haduzi, que son como monos, simios, humanoides que tienen, que planean, que evolucionaron para vivir en árboles gigantes y que como forma de subsistencia, para desplazarse... van planeando de un lugar para ir a un lugar a otro. Y eso, su inspiración es claramente el planeta de los simios. Ah, claro. Eso es re cool, pero ¿sabes qué es cool? Los mocos. Tal vez yo estoy un poco bias por esto y demasiado hypeado por esta raza. Pero es lo mejor que me pasó en mucho tiempo. Y yo sé que no la voy a jugar porque voy a terminar dirigiendo. Pero va a estar lleno de estos. No estoy seguro que está lleno de esto.
A mí me encantó. Que otra de las cosas que vienen haciendo para hypear Spelljammer es partidas. D&D oficial está streameando partidas, o aunque no sean stream, las están transmitiendo, partidas con gente que está usando estas razas y que está explorando este escenario de Spelljammer. Y de hecho, una de las cosas que me gustó es que uno se hizo este plasmoide, un moco, que lo hizo gris y no tiene forma humanoide. Y me descolocó y está muy bien. Es básicamente Java. Era un Dito. Era Dito ahí jugando con, sí, con dos brazos. Pero no tenía una protuberancia que simulara una cabeza y dos que sean las patas. Pero era espectacular. Espectacular y con un cigarro gigante, un sombrero ¿cómo es? De gángster y todo gris. Está buenísimo el arte de ese personaje. Me gusta, me gusta. Me gustan los mocos. No saquemos eso de contexto. Me gustan los autógnomos. Están muy buenos. Y también había algo de la inspiración de los autógnomos que venía de Acquisitions Incorporated. Que hay unos bichitos que diseñó Chris Perkins que se quedaron en su cabeza y derivaron en justamente esto. Creo que es el barril bot. ¡Sí! Ese. El cake Y es bot. un planteo distinto, por ejemplo, lo quieren hacer distinto a los forjados, a los Warforged, que son humanoides, diciendo que son constructos, que son máquinas, que no son creaciones que se les imbuye vida, sino que tienen una lógica diferente. Ahora no me acuerdo el detalle, pero es interesante. Y se nota, y lo mencionaron, que ya están explorando la situación de, y ya lo vienen haciendo este año y el año pasado, de tener razas jugables que no sean del tipo de criatura humanoide. Y me parece que está bueno. Evidentemente eso, ellos mismos van haciendo el juego. Y explorando distintas posibilidades que están buenas. Un detalle más, dos detalles más, que para hypear un poco más de Spelljammer, hicieron dos cositas que me parecieron re interesantes. Una que era un detalle que salió, creo que fue anteayer, un raspadito para revelar arte. Está bueno. Vos cuando te suscribís al newsletter de Dungeons and Dragons, tanto en inglés como en español, que doy las instrucciones de cómo anotarse en eso en mi Instagram, en un reel de cómo conseguir cosas oficiales gratis y en español y gratis de Dungeons and Dragons, implica anotarse en este newsletter. Y el otro día recibí un mail diciendo, clic acá para revelar arte y zaraza. Te llega a una página donde vos con el mouse o con el dedo, si lo haces desde el celular, vas como raspando. Y te revela una imagen que es muy hermosa y es re Spelljammer. No es mucho más que eso. Pero sí hicieron otra, que es una página que genera. Vos tirás un dado, haces clic para tirar un dado, y te genera una imagen, que puede ser una en una vuelta, otra en otra tirada, puede cambiar tirada a tirada, con distintas frases. Que no son una idea concreta. De hecho, las frases son como intercambiables. Si tocas varias veces, ves que distintas terminan igual o tienen el mismo fragmento del medio. Pero son como, para mí, son inspiración. Inspiración de arte e inspiración de ideas que están ahí sueltas. Y nada, esas cositas están revelando distintos detalles que me parece que son divertidos, lindos. Bueno, me parece que estamos de Spelljammer, ¿no? ¿Les parece ir a la peli? Dale. Ok, prendemos las advertencias. Vamos a avisarle. Advertencias. Se mutean todos los que Vamos. quieran ir a no tener spoilers. Sí, Bueno. súper importante, de nuevo, por las dudas. Si no vieron el trailer de la peli, tal vez quieran verlo, tal vez no quieran verlo, pero ahora vamos a hablar de eso. Eso. En mi Instagram hice una reacción
en la cual analizo los detalles que encuentro de vínculos entre el tráiler y Spelljammer y Spelljammer, oh, y D&D. Y hago un recopilatorio de todas las noticias que fui sabiendo. Digo, por si a alguien le interesa saber así en concreto, está ahí. Pero bueno, cuestión. De la peli no sabíamos mucho hasta el 20, creo que era 20, 21 y 22 del mes pasado. Pero bueno, 3 días que se hizo la Comic-Con de San Diego en Estados Unidos. En la cual la peli de Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, tuvo un panel, un espacio, un lugar, un segmento en el cual hizo una instalación de una taberna de Dungeons and Dragons. Maravillosa. Que por todos los videos que vi estaba muy buena, muy entretenida. Que tenían pequeños lugares con televisores mostrando distintos cortos, clips. Por ejemplo, sabemos que clase encarna cada personaje principal. Atención, primer spoiler. El protagonista es un bardo. Y la protagonista es una bárbara. Y también hay un paladín, hay un hechicero y hay una druida. Y el que pareciera ser el villano, que es Hugh Grant, es un pícaro. Oh, él es el tip que tiene honor. O ellos quieren robar algo, estoy seguro. No sé. No, bueno, sí, sé. ¿Sabemos qué nivel son los personajes? Sí, de hecho sabemos que crecen de nivel. ¿Suben de nivel en la peli? Muy bien. Sí, eso es lo que trascendió. Yo leí una nota que planteaba eso. Que van descubriendo poderes y cositas. Sabemos, por ejemplo, también que en un momento del tráiler, Chris Pine, el bardo, que va a ser uno de los protagonistas, tiene un ¿cómo se dice? Un ganchito. Un pin de The Harpers, los arpistas, que son una facción típica, histórica de Reinos Olvidados, de Faerun. Sí, sí. No sabemos por qué la tiene, pero la tiene. Otra cosa que sabemos es que, al menos en el tráiler, el CGI está buenísimo. Muy bueno. Muy sí, bueno. Los efectos visuales me parecieron muy bien logrados. Y bueno, habrá que ver si solamente los tomaron los que estaban buenos y ya nos veremos todos los que están mal en la peli. Pero los que dejaron ver están buenísimos. Empieza, por ejemplo, el tráiler con un dragón negro tirando ácido en el medio de una batalla campal espectacular. Absolutamente. Sí, absolutamente. Sí, sí. Después pero... vemos, por ejemplo, de los monstruos que aparecen, vemos que en una especie de coliseo a los dos protagonistas los está por atacar un Displacer Beast, una bestia trémula. No sé si alguien le dice así. No, y se esconden dentro de un cubo gelatinoso. Sí, eso fue fantástico. ¡Qué buenísimo! Está muy bien logrado. Otro de los bichos aparece un fucking Mimic que es buenísimo. ¡Sí! ¡Aparece Chester! ¡Aparece! Está muy bueno, muy bueno. Y el otro que generó polémica es el buoso. El oso lechuza. ¿Qué polémica hubo ahí? El Owlbear. Y la polémica de que apareció porque la druida usó alguna de sus capacidades para convertirse en ese buoso y combatir. Y luego volvió a su forma humana. Uno dice, es una druida. Entonces, y es de bajo nivel. Entonces, no tiene polimorfo. Usó su forma salvaje. Pero los buhosos no son bestias. Los druidas no tienen acceso a convertirse en buhosos. Mira, acá... ninguno de los druidas conocidos hasta ahora. No sé. Tal vez salga algún druida que haga eso. Pero si viene un jugador mío y me dice, che, quiero ser un druida y me quiero transformar en un buhoso, ¿qué tengo que hacer? Pedírmelo, nada más. Es todo lo que necesitas. Totalmente. Es una de las formas muy rápidas de resolver este conflicto. Sí, nada más. Capaz, los modificamos la hoja. Listo. Claro. No, y eso, vamos a hacer un pin en esa situación. Druida transformándose en buoso.
Y voy a hablar de otra cosa. Aparecen al menos 4 locaciones importantes de Reinos Olvidados, o importantes o no, conocidas de Reinos Olvidados, en el tráiler, sí. Waterdeep, aguas profundas. Neverwinter, nunca invierno. Sí. Hay tanta gente importante en esos lugares. Sí. Aparecerá Xanatar, ponele. No sé. Yo creo que Xanatar es la escena post-crédito. Sí, sí, de una. Aparece el pescadito. Aparece Floating, viste, ahí con el pescado. Dice, ah, oh, ahora que están todos muertos. Sí, no. Ya, por favor, clipeen esto. La escena post-créditos de la película de D&D va a empezar cuando terminan los créditos animados, antes, por supuesto, de los créditos en blanco y negro. Va a empezar con el pececito, cosa de que nadie entienda nada excepto la gente que sepa, ¿no? Y se va a ver reflejado primero a Xanatar y va a terminar mostrando a Xanatar. Esa va a ser la escena post-créditos. Sí, sí, sí. Se va a ver el ojo y después se van a ver los otros ojitos. Totalmente. Ah, sí, totalmente. Sí, definitivamente. Para quien no sepa, el Xanatar es un título que se le da a los contempladores o beholders. No sé. Que ese título en Waterdeep y que son básicamente capomafias. Son líderes de una de las facciones más importantes y criminales de Waterdeep. Es un título sano. Y lo tuvieron distintos contempladores a lo largo de la historia. Increíble. Y tiene, todos los Xanatar tienen una mascota que es un pez dorado que aparece en la tapa del libro de Xanatar. Que es muy preciado. Así de no importante ese pescadito. Sí. Antes que Xanatar, por eso. Bueno, pará. Lugares importantes. Neverwinter, Waterdeep. Una prisión que aparece en... Rebel's End, creo que se llama. Algo así se llama. Sí. Rebel's End. El final de los rebeldes o algo así. Que aparece ese lugar, aparece en la aventura de Rime of the Frost Maiden, que es de 2018. Dato interesante. Hablaron cuando salió el tráiler, D&D hizo un video hablando de distintas cosas, hablando de los monstruos que aparecen y hablando de, por ejemplo, que los directores de la película fueron al estudio de D&D diciendo, bueno, queremos empaparnos de lo que es hoy D&D. Ellos ya sabían de D&D, pero bueno, esto, qué sé yo, y para ponernos en común cuestiones. Lo hicieron, pim pum pam, pim pum pon. Y le dijeron, miren, no necesitamos una locación que sea una prisión con estas características. Y los de D&D dijeron, no tenemos, pero la podemos hacer muy fácilmente. Somos los creadores. Y se inventaron Rebel's End. Y luego de inventarla, la publicaron en la aventura Rime of the Frost Maiden, que se publicó en 2018. Es decir, esta película se viene produciendo desde antes de 2018. Y una de las cosas que aparece en ambos lugares, en la aventura y en la peli, fue gracias a el diálogo con los directores de la peli. Esta cuestión de vínculo entre una publicación y la peli en el pasado, me hace pensar que un druida que se convierte en el buhoso puede ser algo que tenga que ver también con un diálogo y que se manifieste en el futuro, como dijo León, en alguna posible próxima publicación. Y eso también me da la pauta el hecho de que los directores hablaron de que durante la producción de la película constantemente revisaban D&D Beyond para tener bien frescas y bien específicas las referencias. Para no pifiar en cuestiones relacionadas al lore, a la historia de Reinos Olvidados y a las criaturas que hay, a sus capacidades. Entonces, eso me da a entender que no es un despiste que uno de los personajes principales se convierta en algo que en principio no debería poder convertirse, al menos según las reglas que tenemos hasta ahora. Nada, especulaciones. Para mí, el año que viene, una de las publicaciones que va a salir cerca de la fecha de la película, es decir, marzo, va a ser algo que incluya una subclase de druida que se convierta en, al menos, buhosos.
Que me parece que va a ser parte de hypear, de generar contenido alrededor de la película, que va a ser claramente una de las apuestas de D&D a generar más publicidad, más crecimiento en la popularidad. No sé. No sé si tengo mucho más para decir. ¿Sabían que Vin Diesel es un DM hace muchos años y es re manija de D&D? Sí, ¿sabes qué? Lo vi una vez, lo agarré en un vivo de Instagram que estaba mostrando que su hijito, que tendrá 12 años, fue el año pasado, así que debe tener 12 años todavía o 13, estaba mastereando por primera vez. Y estaba re emocionado, Vin Diesel, al borde de las lágrimas, mientras hacía el... Viste que eres muy familiero, ¿no? Digo, siempre está como con el tema. Hasta casi es un meme lo de la familia, familia. Casi llorando. La peli esta, El Último Cazador de Brujas, es sobre su personaje. Ah, eso no lo sabía. Sí, sí. Mirá vos. Pero perdón, volviendo a la peli. Algo que me encantó de lo que mencionaste sobre la producción de la peli es que los directores fueron: che, necesitamos esto. No tenemos, pero te lo fabricamos. Listo, ahora existen los libros. Ahora, eso es un movimiento mucho más seguro porque se lo pidieron en secreto, lo publicaron en secreto y salió y nadie dijo nada de esto. Ahora, cuando apareció el tráiler y el druida puede hacer eso y en 2 meses me van a sacar un libro que va a decir ahora el druida puede hacer esto, y dice, ah, no, ahora me voy a quejar de una segunda cosa, digamos. Que creo que tal vez va a ser una de las quejas del futuro. Es decir, la gente de la peli está modificando el canon. Sí, ya lo viene haciendo. Es que sí. Por otro lado, en los cómics, Capitán América no puede hacer eso. Claro. Por otro lado, me parece maravilloso que exista esa posibilidad de decirle a la gente de D&D, che, yo sé que no tiene... Necesito esta prisión, no existe, pero ahora sí. No recuerdo otra producción tan accesible, digamos. Probablemente tuvieron sus presiones. Dinero. Pero aún así todo lo hicieron, salieron un manual. Es importante en ese manual. Es un manual genial. Creo que es muy interesante esa parte de cómo llegaron a decir... Al acuerdo, porque... No me imagino que... O sea, lo que más se tardó es en decir dónde metemos esta prisión para que salga en la peli, digamos. Y creo que es algo bien de rol. Porque cuando vos estás pensando una aventura y decís, che, necesito una prisión ahora mismo. ¡Pum! Existe, en este lugar, listo. Así se dirige. Si alguien tiene alguna duda de cómo se dirige, es exactamente esa la manera. Y es fantástico eso, es fantástico. ¿Qué más del tráiler? El dragón estuvo buenísimo. El dragón me pareció muy copado. Yo soy de los que generalmente hatean mucho los monstruos de las pelis, porque tengo gustos muy particulares. Por ejemplo, los mejores hombres lobos son los de Van Helsing. No hay con qué darle. Y este dragón me sorprendió porque es súper fiel al de los libros y... se ve recopada. Y cualquiera que sepa un poco de D&D, de dragones, lo distingue al toque porque tiene los cuernos para adelante. Sí. Porque vos podés decir, bueno, las escamas son negras. Y pero la luz del sol es tan realista que hasta podrías decir, no sé si es rojo muy oscuro o negro, o verde muy oscuro o negro, pero no. Si vos lo ves y sabés un poco de cómo se ven los dragones, no hay pifia posible. Ah, hay y un dragón más en el trailer. Sí. Hay un dragón. Correcto. Pero, ¿es un dragón de verdad? Ay, no sé, pero me dio tanta ternura a mí. Ay, es muy lindo. La primera escena del trailer es de el grupo caminando por una ciudad, pareciera, por un mercado. Y de un lado tiene tiendas, puestitos de venta. Y del otro lado hay una fuente que tiene un dragón escupiendo agua. Esculpido. Para mí era muy parecido. Y lo he visto también. Muchas otras personas plantearon. Ese segundo dragón que aparece se parece mucho a esa estatua, pero animada. Ah, puede ser. Tiene sentido si eso es aguas profundas, porque tienen estatuas animadas en aguas profundas. Si es ahí, ya te lo confirmo. Tipo, sí. Es famosa por eso.
El staff que hace cosas animadas. Y otra aparición estelar en el tráiler es lo que pareciera que van a ser los villanos, que es la, los magos rojos. Magos los rojos magos de Tai. Que es un reino dirigido por un liche histórico de D&D. Es un reino que busca tener toda una población de no muertos y de buscar magia prohibida y de encontrar todos los vericuetos de la magia arcana sin, sin escrúpulos. Y nada, son villanos arquetípicos de D&D. Y aparecen, aparecen muy alevosamente. De hecho, a la par de ellos aparecen algunos personajes que yo no conozco porque no conozco del lore, pero pareciera que son de Reinos Olvidados. Y otra de las cosas que se menciona en el tráiler muy al principio es: robamos este objeto para dárselo a las personas equivocadas y ahora tenemos que hacernos cargo de lo que hicimos. Ahora, vos y viste cuando que... dice eso, aparecen ellos, aparece una, un mago o maga de Tei con un cuerno loco sostenido en brazos, en una cosa súper ritual, en una escena re ritual, con un universo de gente abajo, esa persona en una plataforma. Pareciera que la aventura, la trama, el plot es un heist, es un asalto, un atraco. Pareciera recuperar tal objeto, venciendo ciertos desafíos. Y otra de las cosas que aparece son conjuros. Re interesante. Nada, es. ¿Sabes qué? Esto de. Robamos algo y se lo dimos a la persona equivocada, y a esto lo mencionan muchas veces. Trataron de darle a esta película, dijeron, el feeling de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Tipo los, el grupo de bandidos, y es la trama de Guardianes de la Galaxia. Empiezan robando la piedra del infinito, ¿no? Tipo, y se la dan al muchacho este, el destructor, que ahora se me fue el nombre, pero lo tenía en la punta de la boca recién. Y se lo tiene que volver a sacar. Se lo tiene que volver a sacar. Y es muy parecida a la trama. Y estoy re. Y tipo, no es crítica, ¿eh? Tipo, yo gol. Si, o sea, a ver. Avatar es Pocahontas en el espacio, ¿no? Tipo, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, no tengo ningún problema con esto yo. Y me parece fantástico. Y sabés que. El mago que vos mencionabas, pelado. Pues el que está en esa escena súper así ritualística con el cuerno ese mágico que seguramente es el centro de la película, casi seguro es la lich que vos mencionás, el lich que vos mencionás, que es Sastam, ¿no? Tipo, el jefe de una de las dos facciones de Tai, ¿no? De que, y acá viene mi teoría conspirativa, me puedo poner el gorrito, son villanos en las primeras aventuras de quinta edición. ¿Sí? Aparecen de costado un poco durante la primera temporada de lo que venía a ser la Liga de Aventureros, durante lo que fue la publicación de Tiranía de Dragones, Tyranny of Dragons, ¿no? La que termina con villano Tiamat, ¿no? Y yo no estaría... sí, diga. Todo esto en quinta edición. En quinta edición, por supuesto. Y yo no descartaría que si la película es exitosa comercialmente, se empiece a elaborar esto que ya lo mencionaste, ¿no? Y te doy el pie, de un universo cinemático, ¿no? De D&D que empiece a tocar estos puntos importantes, porque así como aparecía el logo de los arpistas, que es una de las facciones oficiales de D&D levantada en importancia en quinta edición, en el fondo, mientras caminan por esa misma escena donde está la estatua en la fuente, está la bandera, ¿no? La Alianza de los Lores. Esa bandera roja y amarilla con una especie de corona blanca arriba, ¿no? Que es otra de las facciones importantes de D&D. Entonces, es como que están tirando muchos guiños a. Digo, y están. O sea, están en la Costa de la Espada, ¿no? Digo, es como. Tipo, no está muy lejos que de repente estos mismos héroes u otros, ¿no? Atraviesen algo parecido a Tiranía de Dragones, parecido, ¿no? A o hacer el Dragon Heist de Waterdeep, ¿no? También, ¿por qué no? Digo, contra Xanatar. Y empezar a hacer estas cosas. Yo ahí me pongo mi gorrito conspiranoide y digo, están tirando a ver qué pasa. Yo quiero mencionar unas cosas.
lo de. Primero lo del plot de que. De que es igual a Guardianes de la Galaxia. La primer peli de D&D roba mucho de Indiana Jones, por ejemplo. Sí. Sobre todo las trampas del desafío de los ladrones. Por eso me da un poco de cosa. Pero, por otro lado, más allá de que sea de Guardianes de la Galaxia, siento que ese plot de que los jugadores agarrando un objeto, dándose a la persona equivocada y teniendo que hacer algo al respecto, es tan, tan natural en D&D. Es algo que se da muchas, muchas veces. No tiene ni que ser una campaña eso. A veces es solo una sesión. Y me parece también acertado. Por más de que ya hayamos visto otras películas así, siento que es una aventura que se puede dar en cualquier mesa, en cualquier situación. Y lo valoro un montón. Estoy re a favor del multiverso de películas de D&D. Ya quiero ver algo mucho más copado. Además, como ahora son los multiversos, que es una peli, un par de series, miniseries, esas cosas también, ¿por qué no? Y me gustaría en algún momento ver a los players, ver a la gente que está jugando. Porque el rol es más que eso. El rol es un poco más que las luces de color y todo eso. Pero bueno, no, quién sabe, quién sabe. Bueno, una cosa que sucede es que los directores dijeron que va a haber al menos un cameo de una persona grande del ámbito. Hay muchas especulaciones, podría ser Joe Manganiello, Vin Diesel, podría ser Stephen Colbert, podría ser alguien de Critical Role, para no decir podría ser Matthew Mercer. Si yo estuviera en crítica de rol, necesitarías estar en esta película, digamos. Así sería. Yo te vería. Estaría golpeando la puerta todos los días. Chicos, denme una línea. Déjenme sonreír en cámara. Quiero ser un NPC. Quiero ser al menos un NPC. Quiero ser el que muere de daño colateral, digamos. Eso es suficiente. Bueno, cuestión. Una de las posibles especulaciones es: ¿será que esta peli en algún punto sea una partida de D&D y que veamos a los que son los jugadores y su DM? ¿Habrá una cuestión una así? ¿Una escena? Pareciera que no. Digo, todo apunta a que no en lo que se sabe hasta ahora. Yo te digo que no, pero ¿sabes qué te voy a decir? No me sorprendería que haya, quizás no en esta primera peli, pero ponele que tengan éxito, y también otra para guardar esta. En una segunda peli o en una serie van a entrar a una habitación y va a haber, como pasa en la serie de Critical Role, va a haber gente dentro del universo jugando D&D, como un guiño al juego. Como hacen con la serie animada de Critical Role, que en un momento entran a una habitación y los guardias están jugando D&D dentro del universo de D&D. Bueno, para mí van a hacer lo mismo. Tipo, como un guiño, como cuando en las películas de Marvel hay cómics, ¿no? Digo, claro. No te muestran al dibujante dibujando a los personajes, pero sí te muestran, te hacen un guiño a Stan Lee y también te hacen, te muestran que hay cómics de los mismos superhéroes. Yo creo que algún guiño puedes llegar a ver. Cosa, hubo lo que se podrían especulativamente, sombrerito, tomar como pistas de esta cuestión. Es que cuando hablaron más o menos de qué tono va a tener esta peli, mencionaron referencias como va a tener un poco de Monty Python, pero también puede llegar a tener un poco de Princess Bride, que no la vi, pero cuando vi. ¿Cómo lo viste? Es un peliculón, es una de las películas que más recomiendo. Es un peliculón. Sí. Una de las personas que veo que analiza cosas mencionó, bueno, Princess Bride es una persona contándole historias a otra persona y la película transcurre recreando esas historias y eventualmente salís de la narración para volver a el protagonista contándole a la protagonista esas historias, que es básicamente estar dentro del mundo o fuera del mundo del rol de alguna manera, la narrativa. Entonces, esa podría ser una pista posible de que esto se dé. No lo voy a dejar ahí. Lo dejo colgado. Bueno, una de las críticas originales a las películas. Mi apuesta
especulativa del año que viene. Vos hiciste la del Xanatar. Yo voy a decir, para mí, siendo que esto es Faerun, Reinos Olvidados, lo que se viene y que es necesario de cara a una evolución en la quinta edición, es una revisión del manual del setting Reinos Olvidados. Fue el primer escenario de campaña que publicó D&D quinta edición, creo que en 2015, y la verdad que todo lo que he visto en referencias es comparativamente muy malo comparativamente con otros manuales de escenario de campaña. Quedó muy viejo, tiene cosas que no es claro. Para mí se viene una reedición de eso, y ahí va a estar incluida la subclase de druida que se transforma en Owlbears. Puede ser. Esa es mi apuesta. Me gusta eso, me gusta. Vamos a hacer un breve link con el multiverso cinematográfico. Y no sé si me estoy salteando algo más de la peli, pero me parece que eso es el grueso. Un detalle, Chris Pine, uno de los protagonistas, cuenta que no sabía nada de D&D antes de la peli. Y antes de empezar el rodaje, su sobrino masterió una partida para él y su familia. Dice que le encantó, le voló la cabeza. Cree que es algo que tendría que estar en todas las escuelas, que es extremadamente poderoso para crear vínculos, para fortalecer, para explorar, para todo. Formador y zaraza. Y que la pasó bomba porque es de familia de actores, no solo él, sino la familia, y fue para él, según lo que cuenta, una experiencia de improvisación que nunca había vivido. Eso por un lado. Michelle Rodríguez, que se lleva muy bien con Vin Diesel, como cualquiera supondría, menciona que le ha enrostrado: ah, yo estoy en la peli de D&D y vos no. Oh. Perdón, volviendo a Vin Diesel, una de las primeras cosas que sacaron la gente de Geek & Sundry en rol, era las celebridades del rol, y una de las primeras personas importantes fue Vin Diesel, que se llamaba Dean Diesel. El primero de todos. Fue. Bueno, ahí él también juega a su cazador de brujas, de siempre. Masteriado por Mark Mercer. Masteriado por Mark Mercer, sí, así es. Después aparece de Terry Crews y no me acuerdo qué más. Terry Crews y el muchacho de Game of Thrones, el que hace de Sam. No me acuerdo el nombre, pero el que hace de Sam. Qué grande Terry Crews. Sí, sí, sí. Yo vi la partida de Terry Crews y fue buenísimo. Él no sabía nada de jugar rol, pero ya sabía jugar. Sí. Che, y otro detalle, y me parece que no me voy a ir mucho más lejos ya, es que la druida, la actriz, es jugadora de rol. Es jugadora asidua, sabe de D&D. Y eso me da una pauta más para sospechar de que no es casual. No es un error que se convierta en Owlbear. Sería algo que hubiera salido en el rodaje. Pero bueno, siguen siendo especulaciones. Cuestión. Multiverso cinematográfico de D&D. Hace meses salió una nota en comicbook.com, que es una de las mayores fuentes de información que uso sobre D&D. Hablando de, se viene la película de D&D, se viene una serie para este año ahora que está corriendo de Magic the Gathering, y se sabe que Hasbro está produciendo series de D&D. Punto. No especifica. Creo que hubo una mención de que querían rehacer la peli de dibujitos vieja. La serie de dibujitos vieja. Esa que se enfrentan a nivel 1 contra Tiamat. Y la atrapan. Y le ganan. Sí. Bueno, dale. O sea, si nos vamos a quejar del buhoso en el druida, bueno. Perdón. Nada, universo cinematográfico. Hay una confirmación escueta de que están en producción series de D&D. Entonces, nada, es algo que evidentemente la peli es el puntapié de algo que es el desembarque de D&D en el audiovisual.
fuerte, digamos. Claro. Más allá de lo que ya existe en redes, en YouTube, que es un montón. Eso es Multiverso Cinematográfico de D&D, lo que sabemos al día de la fecha. ¿Estamos de la peli? Vamos a hacer la Macarena. Se estrena el 3 de marzo del año que viene. Luciana puede volver. Me dijo que la dice. No, que la dice por WhatsApp. Vamos a ver. ¿Qué nos queda? Ya hablamos de esto. Universo cinematográfico. Quedan solo dos cositas. A ver. Radiant Citadel. Sí. Se publicó. Hay autores y autoras de todos lados, de todo tipo de trasfondo cultural. Ya hay revisiones de las aventuras. Quien lo haya podido comprar, afortunados sean tus dólares. Está muy bueno. Está muy bueno. No vi en detalle muchas cosas, pero hay cosas como, por ejemplo, que cada aventura. Según entiendo y vi ¿cómo es? Revisiones. Está bastante bien organizada de una forma distinta a, por ejemplo, Candlekeep u otras antologías. Están muy bien organizadas para DMs. Totalmente. Por otro lado, al final de cada aventura hay un punteo de cuatro, creo que eran cuatro, un par de posibilidades de seguir explorando. No terminan de ser ganchos, no terminan de ser hooks, pero sí son un puntapié para el DM para seguir desarrollando sobre lo que ya sabe, sobre lo que ya está en el libro. Y obviamente con la posibilidad de ampliar. Con lo cual, según lo han planteado, como exagerándolo un poco, en vez de 13 aventuras, son 70 aventuras. Porque cada uno de estos disparadores es la posibilidad de una aventura más. Eso por un lado. Por otro lado, una de las cosas grandes que creo que ya la mencionamos, pero que para mí es extremadamente relevante y es parte de algo que hace único este libro de antologías, es que fue una producción de, primero, muchos años. Empezó a producirse en 2020, pandemia. Se produjo como antología con mucho diálogo entre los distintos autores, lo cual implica una cuestión que, por un lado, se permitieron vincular, hacer que se toquen entre sí y que haya una organicidad en el setting, en el escenario de campaña Radiant Citadel y todas las distintas civilizaciones que presenta. Pero también preparado que no es necesario correr uno para poder correr el otro. Digamos. Funcionan muy bien independientemente. Entonces, hay un valor que creo que es muy interesante y muy rescatable del hecho de que se hayan comunicado de una forma mucho más orgánica por todo lo que es la publicación. Y que el tiempo extendido de la publicación, porque fueron 2 años y pico, evidentemente fue aprovechado. O por lo menos eso parecía. No sé ustedes qué saben de esto. A mí me encantó. A mí me encantó. Hay autores latinos, creo que una autora es japonesa. Hay autores de distintas partes. No, es increíble. A mí me gusta un poco esto de salir del universo vainilla de fantasía medieval pseudo-europea, porque ni siquiera, ¿no? Digo, es como que tiene un poquito de todo y la realidad es que tampoco es que profundizamos demasiado en la fantasía europea. Es como el universo de fantasía estándar era lo habitual. Es la crítica más grande que tengo en general para, justo que hablabas antes de la reedición, de una posible reedición de Los Reinos Olvidados. A mí, como setting, la Costa de la Espada, digo, está bien, es el setting más importante de D&D,
pero ya me aburre tanto que lo visitamos, ¿no? Es como todo vainilla, nada te sorprende, o sea, digo, es el estándar de la fantasía que encontrás en cualquier lado. En cambio, un libro como Radiant Citadel, escrito con una visión multicultural, es súper interesante, incluso para vernos identificados. Y eso que quizás como sudamericanos todavía falta un pasito más, ¿no? Porque lo que tenemos es un poco de cultura mexicana en las dos aventuras que hicieron autores mexicanos, ¿no? Digo, una con cultura que podría ser mesoamericana, precolombina, y la otra con una cultura un poquito más ya criolla, ¿no? Pero en ambos casos con una visión más mexicana, ¿no? Pero muy rica ya poder empezar a ver, por ejemplo, una aventura donde los personajes son Doña Estela, Doña Rosa y Evaristo, ¿no? Digo, hasta esa boludez de tener una aventura donde los personajes principales se llaman así, donde tenés una, creo que es una halfling que se llama Paloma, ¿no? Digo, ¿y cómo es la personalidad de Paloma? O una versión fantástica de El Día de los Muertos, ¿no? Que acá en Sudamérica así no lo tenemos, o sea, con el fervor que lo tienen en México, pero el poder ver esas cosas que son parte de nuestra cultura. Digo, a mí me da ganas esto, y esto es lo que le rescato un montón, de, bueno, yo quiero ahora, tipo, hacer un empezar a pensar cómo son unos goblins que toman mate, ¿no? Por ejemplo. O, claro, ¿no? Digo, o cómo sería una cultura de elfos gauchos, ¿no? Ese tipo de cosas, que la verdad suman un montón porque le agregan riqueza al mundo y lo puedes meter en todo, en el medio de cualquier aventura. Esto es lo que más rescato, y con esto termino. Lo que más me gustó de Radiant Citadel, no solo las aventuras, no solo que estén encadenadas en niveles, cosa de que puedes correrlas todas o ninguna o algunas, sino que cada aventura te dice, ah, y si no querés correrla en la Ciudadela Radiante, tipo ahí en el plano astral, en Eberron la podés correr acá. En Reinos Olvidados la puedes correr acá, y en Greyhawk la puedes correr acá. Y fue como, tipo, bueno, golazo, tipo, o sea, la puedo meter donde se me canta. Para mí eso es lo mejor que tiene. Sí, sí, sí. Y de hecho, perdón, un detalle es que son muy diversas. No nos quedemos en el, wow, se representan un montón de culturas. Hay aventuras más mágicas, más maravillosas, de lo que sé yo. Hay algunas más de terror psicológico. Hay algunas más de un terror de demonio que hace atrocidades. Hay algunas donde el enemigo es una, ¿cómo se dice? Una cuestión natural. Un terremoto era. Una catástrofe natural es parte del problema central de la aventura. Como que hay mucha diversidad y hay para todos los gustos. No es como un démonos de la mano todas las gentes del mundo. Todas las manos, todas. Vamos a disfrutar de que estamos en D&D. No, no, no. Son aventuras de D&D con un montón de diversidad. Y, por ejemplo, una de las revisiones que vi habla de cómo la aventura de primer nivel, si bien no está súper centrada en el combate, sí es muy piola para introducir gente a rolear. Y sí tiene combate. Entonces, nada, detalles que me pareció interesante volcar, ¿no? Claro, claro que es súper importante, digamos, que empiecen a aparecer estos libros. Pero algo que me quedé pensando es, para nosotros es re importante que se muestre, al menos, una puntita de todo lo que es la multiculturalidad de Latinoamérica. ¡Qué fantástico! Le tocó a México esta vez. Buenísimo. Estoy seguro que lo hicieron re bien porque hay gente recopada la que se puso a laburar. Ahora, me gustaría ver el impacto que tiene también en los norteamericanos. Ver un libro diferente al que están acostumbrados. Ver cómo ellos presencian o llevan a cabo estas aventuras. Eso creo que es muy interesante también para ver. Porque claro, a mí me encanta, digamos, que aparezca el coso del Día de los Muertos. Lo de la aventura con el terremoto me parece súper interesante. Que los players estén, digamos, resolviendo problemas que no causaron probablemente. O que no hay alguien a quien echarle la culpa, simplemente hay que trabajar. Así que sí, yo creo que es uno de los manuales que más espero. Y que claramente, digamos, esto que ha dicho Fede yo no lo había visto. Cada vez es más versátil el manual.
Esconde esos pequeños detallitos donde vos vas a esconder, vas a poder hacer cosas raras, cosas nuevas. Y si vos estás jugando de Everrun y le mandás esta aventura ahí, te va a sacar un poco de tu aventura también. Vas a estar en un momento diferente. Esto que veníamos de, hablando de quemarte con lo que estás haciendo siempre. Tal vez esto te quite de ese lugar y está buenísimo. Sí. Bueno, se largó, ya está disponible. Lo último que querría, como no sé, hablar de a ver, como a ver, espérenme que me ordeno. Dale. Primero, ¿se acuerdan que lo primero que hablamos era sobre DM's Guild? Sí. Bueno, en DM's Guild vos podés usar cosas que legalmente la licencia está disponible si publicás ahí de Dungeons and Dragons, pero no de todo, de algunas. Por ejemplo, podés publicar sobre Everrun, obviamente sobre Reinos Olvidados, y se añadió Radiant Citadel como un escenario de campaña que está habilitado para publicar en DM's Guild. De hecho, en paralelo, cuando se publicó Radiant Citadel, se publicó un libro que es Journeys Beyond the Radiant Citadel. Travesías más allá de la Ciudad de la Radiante, que amplía lore, que amplía conocimientos sobre el escenario, sobre el mundo, sobre la ciudadela, amplía sobre las civilizaciones que se encuentran ahí, tiene un montón de arte hermoso, y no es algo menor, no, es le dieron tanta importancia a esto que lo añadieron a lo que está licenciado en DM's Guild. Buenísimo. Que eso no lo logró cualquier setting. No. Eso es un detalle interesante. Y otro de los detalles interesantes es que, y a colación de esto, he escuchado, y lo digo así, no lo sé confirmado, no lo sé de primera mano de parte de Dungeons and Dragons y su estudio, pero he escuchado que una de las opiniones que circula ahí es que no suele vender mucho, no suele ser muy, muy fructífero hacer publicaciones que sean muy densas en lore, en conocimiento de historia, del escenario, del mundo. O sea, primero, por un lado, eso no suele ser muy redituable, no engancha a mucha gente, no se vende tanto. Y por otro lado, lo que sí se vende mucho y muchísimo es material para jugadores y jugadoras. Radiant Citadel no tiene ni lo uno ni lo otro. Digamos, no tiene nada de opciones para jugadores, hasta donde yo sé. Pero tampoco profundiza un montonacísimo en el lore. Son más que nada las aventuras, y a través de las aventuras conocer el mundo. Este Journeys Beyond the Radiant Citadel es justamente una publicación lateral que está hecha por un grupo de los mismos autores y las mismas autoras del libro publicado oficialmente. Entonces no es cualquier cosa. Es un suplemento, digamos. Pero no es parte del contenido oficial canon. Cuenta como contenido de terceros, porque está en DM's Guild. Pero bueno, son todas cosas que están ahí, en el aire. ¿Algo más sobre esto? Ah, y que Spelljammer apareció como disponible para jugarlo en DM's Guild. Y de hecho, en DM's Guild, en League of the Adventurers League, Liga de Aventureros. A partir de hace poquito, se puede jugar oficialmente en la Liga de Aventureros con el setting de Spelljammer. La recomendación que hacen es, si tus jugadores quieren usar de las razas, pueden provisoriamente usar las razas como están presentadas en el Unearthed Arcana del año pasado, que las presentó por primera vez, y una vez publicado Spelljammer, convierten en base a las modificaciones que se hayan realizado. Pero nada, es un terreno más, un lugar más donde ganó terreno Spelljammer, donde una indicación más del peso que le quieren dar a Spelljammer.
Más allá de qué tan fuerte pesa la Liga de Aventureros en D&D hoy. Pero bueno, evidentemente no la dejaron absolutamente de lado. Si consideraron que algo nuevo hay que incluirlo ahí. Me parece que lo único que queda, que es algo muy breve. No sé si quieren hablar de algo al respecto de lo que ya venimos mencionando. Si no, voy directamente con eso. Dale. Vamos con el metajuego. Más allá del juego, más allá de D&D, más allá de Wizards of the Coast, está Hasbro, que es la empresa madre de D&D. Madre no, en realidad, la empresa dueña, la que se compró Wizards of the Coast. Hasbro tiene como su productora multimedia, ¿cómo se llamaba? E1, E1. Junto con Paramount son las productoras de la película. Eso por un lado, dato de color para que sepan. Hasbro tiene una productora multimedia. Otra de las cosas que tiene Hasbro es un montón de guita, porque salió el resumen de este cuatrimestre del año y pareciera que es el cuatrimestre que más plata hizo Wizards of the Coast en toda su historia. Pero fue más que nada gracias, como siempre, a Magic. Recordemos, Wizards of the Coast es la que produce Magic the Gathering, D&D y también los videojuegos de Hasbro. De hecho, hace poco estrenaron una nueva firma productora de videojuegos que creo que se llama Bone Key o algo así. Llave de hueso o algo de eso. Skeleton Key, Skeleton Key. Lo vi Skeleton. recién, si no, no lo sabía, ¿eh? Pero sí. Muchas gracias. ¿Qué va a hacer para producir videojuegos? No necesariamente de D&D. De hecho, ya tienen varias productoras de videojuegos, firmas. Pero bueno, lo que trascendió al respecto es Magic: The Gathering hizo una guasada de guita, un montonazo. Y por el contrario, D&D hizo poco en contraste. Pero ¿qué pasa? Este cuatrimestre D&D compró D&D Beyond. Digamos, hizo un desembolso grande. Ya de por sí, igual, siempre Magic hace mucha más plata que D&D. Eso seguro. Pero esta vez la diferencia fue mayor. Y Magic hizo pasa. un montón más y D&D un bastante menos. Es que volvieron los torneos presenciales. Y hay que comprar premio, hay que comprar carta para ganar el torneo. Y ya cambió todo eso. Claro, sí. Bueno, de hecho, la comparación con el cuatrimestre pasado, el mismo cuatrimestre del año pasado, justamente le fue mucho mejor a D&D porque sacó Dark Alliance, ¿puede ser? Que es un videojuego. Sí. Claro, sí. Y pareciera que le fue bastante bien. Mira. Aunque nada, quedó ahí, yo no escuché nombrar nunca más de ese videojuego, Yo pero. tampoco. No, es polémico. Para mí falla en varias cosas. Me voy a quedar ahí. Todas las personas que me hablaron del Dark Alliance era como que no es D&D. Claro, no es de acción. O sea, es eso lo que voy. Tipo, es sobre D&D. Creo que esa es la mejor manera que tengo de describirlo. Claro, como el juego de celular ese que tienen, que no me acuerdo cómo se llama. Para los fans, sí. Campeones de los Reinos Olvidados, creo que se Algo llama algo así, así. sí. Para los fans de las novelas de Salvatore, es ideal porque los Claro. protagonistas son Drizzt, Bruenor, Wulfgar y Catibrí, los protagonistas de las novelas de R.A. Salvatore, ¿no? Pero nada, es un juego de acción, listo, punto. En el mundo de D&D, si te gusta, no es el Baldur's Gate, no es el Solasta, no es el Neverwinter Nights, no es ninguno de esos juegos. Eso es lo que quería decir. Bueno, no es mucho más lo que hay al respecto de Hasbro y cosas. Ya todo el tole-tole, toda el chusmerío pasó, por lo menos por ahora. Ya se zanjó el mes pasado. ¿Qué tenemos para esperar? A ver, este año se publicó Monsters of the Multiverse, que igual era para el año pasado, pero se publicó este año.
Call of the Netherdeep, Radiant Citadel, se viene Spelljammer y se viene Dragonlance. Spelljammer viene en formato caja. Ah, perdón. Y la caja de inicio nueva. Son 6 publicaciones. Y es un montón para lo que, para el ritmo de publicación que viene de D&D. Creo que recién el año pasado hizo 6, si no me equivoco. O 5. Pero bueno, evidentemente, ahí le están poniendo pila. Y a la par, este es el año, si al final del año publican en español todo lo que dijeron que iban a publicar, que también se están poniendo al día. Y se están enfocando, digo, la única aventura que están traduciendo ahora actualmente es La Maldición de Strahd. Pero lo que más se están traduciendo son los suplementos y los escenarios de campaña, o bueno, el escenario de campaña por ahora. Las cajas de inicio. Y bueno, ya tenían un montón de libros traducidos igual de antes, pero evidentemente lo están reeditando porque si no, no habrían anunciado, por ejemplo, Xanatar, que ya estaba traducido previamente hace años. Así que no. ¿Qué nos espera el mes que viene? Spelljammer. Y no sé si algo. Mira, si el mes que viene como este, vamos a tener 30 horas de Spelljammer para charlar de cosas que salieron, que bienvenidas sean. Fantástico. Procuremos no repetirnos también, porque a mí yo peco de repetirme. De agarrar noticias de hace 2 meses. Sí. Bueno, probablemente hace muchos meses que no sale. Una Dragon Magazine, Dragon Plus. Ah. Correcto. Sí, hace mucho que no sale. Y no sería raro que salga ahora. Porque seguro se la compró alguna otra empresa. Haciendo un ajedrez ahí. Sí. Y suelen hablar de cosas re diversas. Está bueno. Me parece que estamos bien para dejar. Yo, por lo pronto, aviso acá a quienes vean que en mi Instagram. Voy a estar bastante inactivo la semana que viene, me voy de viaje. El miércoles que viene es mi cumpleaños. Digo, qué sé yo, voy a estar en eso. Así que seguramente el miércoles menos que menos me conecte. Ya de por sí voy a estar en un lugar con muy poco internet. Y nada, voy a estar haciendo muchas cosas. Quería dejar eso. Pero me voy a poner al día seguramente cuando vuelva. Spelljammer se publica el 16. Y yo el 15 vuelvo. O el 16, 15, 16, no sé. Pero bueno, ese breve anuncio. Quiero agradecer mucho a quienes me estuvieron dejando cafecitos, que lo abrí este mes también. Y es un amor el apoyo económico que se suma al otro estallido de corazón, que es el apoyo de todas sus otras maneras. Mensajes hermosos. Like, compartir y todas las cosas que hacen que crezcan La Taberna de Rol, Tomate 20 y yo. Así que no quería dejar de mencionar que nada, apoyen a sus creadores de contenido, que en general trabajamos de otras cosas y hacemos esto con mucha energía y entusiasmo, a puro aliento, pero a contrarreloj como todo el mundo. Así que les que lo estén viendo por YouTube, like, compartir, me gusta, un comentario diciendo D&D, qué bueno, me encanta. Es más que suficiente para sumar. Y nada. Gracias a todos. Gracias a ustedes por su hermosa y maravillosa compañía. Nos veremos el mes que viene. Septiembre. Agosto. Septiembre. Oh, estoy perdidísimo. Septiembre. Sigan, chicos, sigan. Fede. Como parece, nada, agradecer el espacio, agradecer a toda la gente que estuvo copada en el chat ahí debatiendo, tirando opiniones, chistes, como llamar a los oso búhos lechosos, que es el mejor nombre que pueden tener. Y nada, nos vemos dentro de un mes acá por La Taberna para ver las novedades que hubo y ver si estamos teniendo razón con nuestras teorías conspirativas. ¿No? También queda un poco ahí. Yo estoy seguro que sí. Y si están mal, la vamos a cambiar para que estén bien. Absolutamente. Bueno, también, la verdad, fue un gusto estar acá y enterarme de todas estas cosas. Yo quiero explicarles cómo funciona esto. Puel hace una lista de noticias, nos da toda la información y yo no leo absolutamente nada.
Este para mí es un primer impacto para enterarme de todo lo que pasó por el mes. Y digo, buenísimo, menos mal que está. Porque estoy seguro que Fede sí lee esas cosas. Él está un poco más informado. Pero yo vengo acá a formar parte de los espectadores y opinar sin saber. Así que fue un gusto, chicos. Un placer aprender todas estas cosas con ustedes. La voz del pueblo. Sí, sí, vamos a hacer los últimos anuncios. Después seguro le hacemos ruido a alguien. Quédense, si ven otros streams de taberna, saben que los puntos del canal se pueden usar para algunas cosas. Y los reyes dan un montón de puntos, al parecer. Así que, espero que hayan podido ver la última review que hizo Lu sobre las películas de D&D. La última fue sobre Dragonlance. Espero que la vean porque estuvo muy bien. ¿La de dibujitos? La de dibujitos, sí. Uf, es durísima esa película. Es muy difícil, sí. También espero que les haya gustado la última review que hicimos de manual, que es Acquisitions Incorporated, que a mí me encantó. Fue uno de los más fáciles para escribir. Yo sé por qué. Porque pude hacer todas las estupideces que podía escribir en un guión. El diferido de esta colaboración va a estar a partir del sábado que viene a las 9 de la noche. Y el domingo estrenamos el podcast que hicimos con Magnus de Perdidos en el Éter. Uno de los pocos nerdos latinos más viejos que hemos tenido el placer de conocer. Un grosso Magnus. Mañana tenemos Nieblas de Nurem, nuestra campaña de D&D. Si nos siguen y no vieron la última sesión, se la super recomiendo. Pasó de todo, fue súper intensa. Nos reímos mucho al principio, después se fue todo a cualquier lado. Es maravilloso. El viernes tenemos El Jardín de los Presentes con nuestra aventura de vampiro, que es presencial. Tenemos un stream presencial en el canal, no lo podemos creer todavía. Es maravilloso. Es todo un caos. La vida de los vampiros no está tan divertido si es inmortal cuando tenés que trabajar. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Así que eso es todo. Vamos a ir al outro y vamos a hacer el rey de alguien. Chao. Es una guitarra.